Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Yo soy Isis Miralles, consultora de imagen en todas mis redes. En este canal vas a encontrar todos los tips para potenciar tu imagen y elevar tu estilo personal al próximo nivel. Cuando vamos a armar un look, no tenemos en cuenta ciertos detalles que hacen la diferencia. Muchos de estos errores los cometemos porque vamos muy apuradas y no prestamos atención. A todo el mundo le ha pasado. A mí también me ha pasado y he cometido uno de estos errores. Acá les voy a mostrar un video de una vez que hice un IGTV y me puse una blusa de satín y resultó que esta blusa era muy brillante para un video y quedó demasiado saturada. Ahora les voy a nombrar los 7 errores y la mejor manera de evitarlos. Error número 1. El error que cometemos las mujeres es comprar y comprar mucha ropa sin saber lo que tenemos en nuestro closet. Por eso, lo primero que tienes que hacer es revisar tu closet, aprovechar ahora el cambio de estación y sacar las prendas que no te pones, sacar las prendas que están rotas o manchadas. Nosotros las mujeres usamos el 80% del tiempo, el 20% de nuestro closet. Al sacar todas estas prendas que ya no te pones, ya no usas o están viejas, vas a tener más espacio, vas a poder ver mejor las prendas que sí tienes y así aprovechar mejor tu closet. El segundo error es no mirarte antes de salir. Es súper importante chequear tu outfit en un espejo cuerpo entero para ver que todo esté en su lugar. Si no tienes un espejo de cuerpo entero, te sugiero comprar uno. Mi tip es, no vayas a la parte de decoración. Mejor anda a la parte de baño y ahí vas a encontrar un espejo más liviano que lo puedas colgar detrás de la puerta de tu closet, de tu baño, de tu pieza. Es indispensable conocerte, es súper importante que tengas una imagen de ti misma porque cuando te veas linda antes de salir vas a elevar tu autoestima. El tercer error es comprar mucha ropa de tendencia. Nosotros necesitamos tener nuestro closet balanceado. Eso significa que tienes que tener un 30% de ropa de tendencia y un 70% de prendas básicas. Las prendas básicas, prendas de cortes clásicos en colores lisos, te van a permitir hacer múltiples combinaciones. Va a ser más fácil vestirte en las mañanas. Una prenda básica te la puedes poner una vez a la semana y la gente no se va a dar cuenta que estás repitiendo. Una prenda de tendencia, por ejemplo, una blusa estampada o con un animal print, es mucho más marcada. Es más dificultoso combinarse, te puede hacer un poco más difícil. Por eso te sugiero que revises tus básicos. Si no sabes cuáles son, acá en la descripción les voy a dejar el link de mi video, Los básicos de mi closet. El cuarto error es escoger la ropa interior sin pensar en la ropa exterior que vas a poner. ¿Por qué te cuento eso? Por ejemplo, con una blusa blanca es muy importante que uses un sostén nude o color piel. Si usas un sostén blanco, esta se va a notar más. Lo mismo con las prendas inferiores. Con pantalones o faldas de colores claros, te sugiero siempre usar un calzón en tonos nude. Estas prendas en tonos nude pasan desapercibidas y no se nota en tu ropa exterior. Igualmente pasa con el encaje, que muchas veces su textura se llega a sobresalir en las prendas exteriores. Acuérdate que tienes que tener por lo menos dos juegos, dos calzones y sostenes de color piel, porque te va a ayudar mucho con las telas lisas y las prendas de colores claros. El quinto error es el pelo. El pelo siempre tienes que llevarlo arreglado y prolijo. ¿Por qué? El pelo es como un accesorio más. Quiero que lo tengas en cuenta y lo concibas de esta manera. El pelo siempre está con nosotros, nos acompaña, podemos jugar con él. Tenemos que llevarlo peinado y limpio. Imagínate una persona con el pelo sucio, desordenado, eso habla muy mal de su imagen personal. Yo sé que todos los días no nos podemos levantar con el pelo perfecto. Entonces acá viene el tip. Cuando tengas un mal día y hayas despertado con tu pelo rebelde, te sugiero llevarlo tomado. Tomado también prolijo, en una cola baja, en una cola alta, puede ser un moño y tomate. Y usar gel o laca para todos esos pelitos que quedan volando. De esta manera vas a salvarte del día de un pelo malo. Y están muy en tendencias para llevarlo tomado la raya al medio o puede ser la raya al costado dependiendo de la forma de tu rostro. Otro error muy común es llevar ropa muy ajustada o muy ceñida. Si estás
con unos kilitos de más, yo te aconsejo que no lleves la ropa ajustada porque esto te va a hacer ver un poco más ancha. Mi consejo es que lleves la ropa un poco más holgada, elegantemente holgada. Esto va a darte una imagen más refinada y más pulida. El último error es esperar para esa ocasión especial. No guardes tus prendas nuevas o especiales para una ocasión determinada. Úsala todos los días. La ropa es para usarla y depende de ti cómo la combines. No dejes ese blazer blanco, la blusa nueva, ese par de zapatos. Tú te tienes que ver linda y empoderada todos los días. Y si no sabes cómo combinar, escríbeme. No importa dónde estés, yo te ayudo. Te invito a que uses tu imagen como una herramienta positiva, una herramienta que ayude a proyectar al mundo tus cualidades. Si no sabes cómo hacerlo, yo te ayudo. Espero que este video te haya gustado. Dale like, comenta, comparte y recuerda suscribirte al canal. Estreno videos todas las semanas.